El diagnóstico es claro. El Cerro Chuño en Arica es un sector donde la delincuencia y grupos organizados ya impusieron su propio orden, con la violencia y el miedo como principal arma. Aquí, entremezclados con quienes sufren de pobreza extrema, operaba una célula ariqueña del llamado Tren de Aragua, la Banda de los Gallegos. Una situación crítica que había sido revelada en marzo por reportajes Tele13. Muertes que se han vuelto costumbre semana a semana. Pugnas entre bandas de extranjeros a la que se han sumado chilenos. Y si bien en estos allanamientos ocurridos en junio pasado, aquella célula quedó desarticulada, el temor en Arica persiste y la inseguridad se mantiene. Los índices de homicidio hoy día están a la alza, de hecho ya llevamos más del 20% del total de los homicidios ocurridos en los últimos 5 años. Entonces, y además de ese total de homicidios, tenemos el porcentaje importante, más del 70% son personas extranjeras que tienen características similares, tortura, ensañamiento. El discurso de las autoridades de gobierno tiende a llamar a la calma. Pido no construir mitos, porque finalmente quienes llevan adelante la investigación respecto a organizaciones criminales se hace a través del Ministerio Público y de las policías. Pero bajo cuerda se preparan las estrategias contra esta nueva casta de delincuentes, cuya marca registrada es la crueldad de sus crímenes. No es coincidencia que como nunca antes aquí en Arica se hayan adoptado medidas adicionales de protección armada 24/7 para funcionarios del Ministerio Público y las policías, incluso en domicilios particulares. La población donde yo vivo, a balazo, se agarraron y han matado personas en ese mismo lugar. Entonces eso, por supuesto, que pone en riesgo absoluto a la población, una bala que se escapa, el que maten a alguien afuera de la puerta de tu casa. ¿No se avanza rápido? Territorios, estoy seguro, de Arica o del interior de la región de Tarapacá, se van a transformar en territorios donde el Estado va a estar ausente. Y por ese motivo, en medio de la preocupación de la comunidad por una posible rearticulación de este grupo, el subsecretario Manuel Monsalve llegó a la ciudad anunciando la entrega de más recursos para enfrentar a estas bandas. Pero quizás lo más relevante de su visita es el abierto reconocimiento de aquello que el alcalde está advirtiendo, sobre todo en el sector de Cerro Chuño. Yo creo que es evidente, por ejemplo, que en Cerro Chuño no está el Estado presente y que situaciones de esa naturaleza no se pueden prolongar en el tiempo. Los vecinos que hace algunos meses accedían a entregar declaraciones de manera anónima sobre cómo las bandas criminales se apoderaron de este sector, hoy prefieren el silencio por temor a represalias. Así es el Cerro Chuño durante la noche. Este carro policial, sin blindaje y adaptado con planchas de zinc en algunas de sus ventanas, mantiene presencia en una de las salidas de la toma. Este es uno de los puntos de vigilancia en las cercanías del Cerro Chuño. Se acaba de recibir una denuncia y en este momento carabineros con toda la preparación y escudos balísticos están comenzando a subir a ese sector en donde fueron llamados. Se trata de una denuncia por violencia intrafamiliar. Los carabineros en terreno saben que en este lugar todavía hay muchas armas en manos de delincuentes. Incluso se han visto fusiles de guerra. Ni sus carros ni sus armaduras están preparadas para este poder de fuego. De acuerdo con la fiscalía, pese a la treintena de personas ya detenidas como presuntos integrantes del Tren de Aragua que vivían en este sector, el trabajo para frenar su expansión no se detiene y tampoco se toman a la ligera aquellas alertas sobre posibles ataques a funcionarios públicos e incluso a la policía. Hemos visto cómo han actuado en otros países, entonces no tiene por qué acá ser distinto. Si hemos visto que este año han asesinado a 3 fiscales, por ejemplo, en el resto de Latinoamérica, la verdad es que no tenemos que pensar por qué acá van a actuar de manera disímil. Y desde ese punto de vista tenemos que mantener las alertas.
pocos días después de la desarticulación de la banda de los gallegos en el Cerro Chuño y durante una de las jornadas en que el presidente Gabriel Boric se encontraba en Arica a fines de junio, otro violento homicidio quedó al descubierto. Estas imágenes son inéditas y dan cuenta de la crueldad y determinación de esta banda. Todo fue registrado por los homicidas. Incluso existe otro video del mismo momento que por su crudeza preferimos ni siquiera describir. Es su forma de amedrentar y advertir sobre la violencia de la que son capaces. Ese día en particular hicimos procedimientos para buscar a personas de esa nacionalidad o buscar en lugares donde se junta personas, digamos, vinculadas a estos grupos. Y se realizaron controles de identidad donde en algunos de ellos se solicitó autorización para revisar sus teléfonos. Y ahí se encontraron efectivamente grabaciones de este crimen. Y así, ese crimen pudo ser resuelto en cuestión de horas. Y otras dos personas del Tren de Aragua ingresaron a la cárcel de Arica. Gendarmería había determinado que no todos los integrantes de la banda estuvieran en un mismo lugar y envió a algunos de ellos desde Arica hacia otros penales. Pero el pasado jueves, la Corte de Apelaciones Ariqueña ordenó reintegrar al penal de Hacha a todos los imputados de este grupo que se habían enviado a otros recintos en el centro del país para evitar una posible fuga por falta de personal. Una decisión basada en el derecho que, sin embargo, para muchos resulta difícil de comprender. Cuando un informe técnico de un jefe de seguridad, de un jefe operativo regional, donde indica que hay ciertas posibilidades de evasión por falta de recursos humanos, que salvaguardar la integridad física de los internos, y el tribunal no escucha esas peticiones del experto acá en el sistema carcelario, lamentablemente estamos totalmente desenfocados. Hoy, en la macrozona norte, todavía no se ha vuelto a identificar a integrantes del Tren de Aragua con el perfil de David Landaeta Garlotti, el sicario de la organización criminal internacional conocido como Satanás, o Carlos González Vaca, alias Estrella, ambos detenidos durante el mes de marzo. Este último, tras ingresar al país de manera regular y mantener visa vigente, tal como recordó el subsecretario del Interior en su visita a Arica. Y no lo hago para menoscabar a ningún gobierno. También lo hago para que nadie dé clases de cómo se hacen las cosas. Porque muchos hoy día dan clases de cómo se hacen las cosas, pero cuando les tocó hacerlas, tampoco pueden mostrar éxitos contundentes en esta materia. Como puerta de entrada al país, Arica representa un lugar estratégico para grupos criminales internacionales. Pero a diferencia de las bandas de narcotraficantes, que también se han identificado en la zona, el Tren de Aragua no busca pasar desapercibido. De hecho, uno de sus objetivos es infundir temor en la población. Las cifras son claras. Otros dos homicidios se registraron durante los últimos 5 días, incluyendo a una persona cuyo cuerpo fue quemado en pleno centro de la ciudad. Si bien no siempre estos hechos están vinculados al crimen organizado, la comuna ya superó la cantidad total de asesinatos ocurridos durante el 2021. Y por ahora, ni las autoridades ni la población ven señales que la violencia se vaya a detener.